Soy Alfredo Mayo. Nací en Barcelona el 17 de mayo de 1911. Y soy también uno de los protagonistas de la película Raza, José Churruca. Yo, como digo, soy Pilar Franco Bamonde. Nací en El Ferrol hace 83 años. Y aunque ya vamos para un poco viejecitos, yo me encuentro con gran gana de vivir y seguir haciendo servicios a España. Es una cosa muy complicada. No sé si es un análisis psicológico. Es una cosa extraña. Yo es la primera vez en mi vida que me pongo a hacer una película sin saber lo que hago, ni saber lo que tengo que decir, ni saber nada. Oficialmente no era el guionista. El guionista era Jaime de Andrade. Pero claro, sería tonto el ocultar que todos sabíamos que el que escribía el guión era Franco. Pues de que nosotros descendemos de línea directa de los condes de Andrade. Y entonces, como le gustó el pendón de nuestros antepasados, pues lo copió mucho para el suyo. Hay rumores, oyes, esto lo ha escrito el caudillo, que no sé qué. Y además todos los días, muy a menudo venía un motorista con una moto del Pardo, con un sobre, se veía con José Luis, se lo entregaba a José Luis, José Luis se metía en su despacho, tomaría sus notas, corregiría, en fin, no sé lo que haría. Y nos salieron, y bueno, toma, el diálogo de hoy es este, tenéis que bueno, pues bien. Escribió Raza, sí, pues que claro, entonces nosotros pues éramos muy amigas del almirante Fontán, que entonces era quien la dirigía. Y entonces pues estábamos enterados que estaba haciendo la película tan bonita. Me imagino que puede ser un análisis de la película Raza. Es lo que me imagino que puede ser. Ahora, los directores de cine hoy sois tan habilidosos con las tijeras que nunca se sabe lo que puede pasar. No sé, cuando un autor escribe, yo creo que plasma en sus escritos lo que a él le hubiera gustado ser. Quieren verse reflejados ellos en el personaje que escriben. Entonces yo creo que Franco pensó que él pudiera ser un José Churruca.